Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Ya comienza, doctor? ¿Listo? ¿Empezamos? Sí, ¿sí me escucho bien? Sí. Sí. Bueno, nosotros somos el primer equipo. El equipo está conformado por Evelyn, Alejandra, Monse y yo, Erandi. Y vamos a dar nosotros este primer tema que es el de cefaleas. Vamos a ver las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Vamos a empezar con una parte de las cefaleas primarias en la que se encuentra la migraña. La siguiente, por favor. Bien, pues la migraña es un trastorno familiar frecuente caracterizado por la cefalea periódica. Casi siempre es unilateral o también se le dice hemicraneal. Muchas veces es pulsátil. Esta es la segunda característica importante y inicia en la infancia, adolescencia o principios de la vida adulta y recurre con menos frecuencia en el paso de los años. De los pacientes que presentan migraña, alrededor del 75% son mujeres y esto es una cifra de Estados Unidos, 30 millones de habitantes presentaron un episodio migrañoso al año. Y esto corresponde a nivel de la población total de este país a 18% de las mujeres y 6% de los hombres. De todas estas personas que presentan migraña, son más propensas a tener enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, como un accidente cerebrovascular o infarto al miocardio. Alrededor del 70% se presentan en varios miembros de la familia, lo que nos puede dar un indicio de un componente genético. En general, pues no se sabe como de un gen en especial, se dice que es multifactorial,
aunque se conocen ciertos síndromes poco frecuentes que presentan a la migraña como parte de su cuadro clínico. 80% comienzan antes de los 30 años y ya dijimos que se suele atenuar su intensidad y frecuencia con la edad. En mujeres jóvenes tiende a aparecer en el periodo premenstrual, 15% casi exclusivamente en este periodo. La influencia hormonal es compleja, se habla de que empeora en el periodo premenopáusico y que la terapia con estrógenos tiene también un impacto negativo. La siguiente, por favor. Hay dos síndromes clínicos en la migraña, lo vamos a clasificar en dos principales, que es la migraña con aura, típica o neurológica, y la migraña sin aura o común. Ya habíamos visto en la clase pasada que la más común es la migraña sin aura. Aquí el libro da una proporción de 1 a 5. La migraña con aura es un trastorno de la función nerviosa, es más a menudo visual, seguida de unos minutos por una cefalea hemicraneal. Puede ser bilateral en un tercio de los casos y suele estar acompañada de náuseas, vómito y su duración pueden ser de horas hasta días. Y la migraña sin aura, pues más o menos va a tener las mismas características de la anterior, pero esta va a aparecer sin previo aviso, o sea, no va a tener todos estos síntomas que acompañan en el aura, que vamos a ver más adelante en qué consisten. Esta igual es hemicraneal y puede presentarse con o sin náuseas y vómito, y entonces igual les dije, sigue la misma característica. En estas dos se pueden presentar estas características que están en el recuadro azul, puede haber sensibilidad a la luz, fotofobia y el ruido o fonofobia, se intensifican con el movimiento de la cabeza y en cualquiera de las dos también puede anteceder un pródromo, que son cambios premonitorios vagos en el estado de ánimo y en el apetito, también más adelante se los desgloso un poquito más. Cada persona muestra una propensión a que afecte un lado u otro de la cabeza, pero no es exclusivamente. O sea, una persona puede que le duela más del lado izquierdo, por ejemplo, pero no siempre va a ser en ese sitio. La siguiente, por favor. De los factores desencadenantes, yo creo que ya muchos hemos escuchado hablar de algunos. Estos son los más importantes. En cuanto a los alimentos, tenemos el chocolate, el queso, los alimentos grasosos, la naranja, el jitomate, la cebolla. Estos alimentos son ricos en tiramina. Este es un aminoácido vasoactivo. El alcohol, en general, está más asociado al vino tinto. La exposición a la luz intensa y brillante. También el golpeteo de la cabeza o algún traumatismo como repetido. El ejemplo más característico es un futbolista. Cambios en la presión barométrica y la ingestión excesiva de cafeína o el abandono de su uso. La siguiente, por favor. Estos son otros precipitantes, como pueden ver, son un montón. Pueden ser cambios hormonales, el uso de fármacos, trastornos del sueño. También el tabaquismo es frecuente. Ayuno, estímulo con frío, falta de ejercicio, son un montón, pero los principales son los que les mencioné primero. La siguiente, por favor. En cuanto a su fisiopatología, en general no ha sido posible establecer una teoría todavía como única o bien que digan esto es. La primera que se formuló es esta, la hipótesis vascular, que dice que la migraña es un fenómeno vascular provocado por vasoconstricción intracraneal seguida de vasodilatación de rebote. Entonces, como primer parte, vamos a tener vasoconstricción y esta puede ser desencadenada por los factores que ya les mencioné en las diapositivas anteriores. Esta vasoconstricción va a inducir isquemia y esta isquemia, a su vez, va a ser la responsable del aura, como primer parte. Entonces, después de esta vasoconstricción, vamos a tener vasodilatación y esta vasodilatación de los vasos va a activar los nervios nociceptivos, en general las fibras trigeminales, y estas van a dar lugar al dolor. Estas teorías se basan en que pues han encontrado como después de esto se hicieron muchos estudios y sí se había visto que disminuía el flujo sanguíneo durante la fase de aura y también se veían dilataciones de las arterias. Otra característica que como que afirma o en la que esta teoría se basa es que
El uso de vasoconstrictores mejoraba el dolor de cabeza y los vasodilatadores provocaban un ataque de dolor. Y pues actualmente se sabe que sí hay una vasodilatación, pero esta no ocurre como así aisladamente, sino por una inestabilidad en el control neurovascular, como vamos a ver en la teoría que sigue. La siguiente, por favor. En esta segunda teoría, la teoría neurovascular, describen a la migraña como un proceso neurogénico con cambios secundarios en la perfusión cerebral asociada a una inflamación neurogénica estéril. ¿Y qué significa esto? Pues en esta segunda teoría van a vincular el aura y la fase dolorosa por medio de un mecanismo nervioso que nace del trigémino. Entonces, el nervio trigémino va a inervar a los vasos que van a estar involucrados en esta formación del dolor, o sea, los vasos que están dentro y fuera del cráneo, y a esto se le llama complejo trigémino vascular. Entonces, esta teoría dice que en un inicio va a haber activación de estas fibras nerviosas y estas a su vez van a provocar la liberación de sustancias vasoactivas, entre las que se van a encontrar la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y otros péptidos, y estos van a provocar sensibilización de las fibras e intensifican la permeabilidad de los vasos y estas a su vez van a provocar una respuesta inflamatoria. Se sabe que durante la fase, durante este ataque de migraña, va a haber un estado de hiperexcitabilidad neuronal, en particular en la corteza cerebral en la región occipital. Y esto va a dar paso a la siguiente teoría. La siguiente, por favor. Pero antes, aquí está esta imagen que se refiere a la teoría neurovascular. No pueden ver mi cursor, pero pues más o menos sitúen su mirada en lo que les voy diciendo. Como número uno dijimos que había activación trigeminal. Esa línea morada entonces es el nervio trigémino, que dijimos que iba a inervar a los vasos intracraneales o los vasos involucrados en este ataque de migraña. Y esa activación trigeminal iba a causar la liberación de neuropéptidos, que tenemos como número 2 arriba de la imagen, neuroquinina A, la sustancia P, y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es importante porque se dice que es el más potente. Entonces, estos péptidos iban a causar vasodilatación, como número 3, ahí dice, y pues estas señales se van a transmitir desde el núcleo del trigémino, que está ahí a un ladito de donde dice número 1, ese punto negro es el núcleo del trigémino. Entonces, estas señales van a ascender hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza sensorial, y entonces pues van a provocar o va a hacer que se sienta el dolor, ¿no? Y como pueden ver del lado derecho, donde está ejemplificado el vaso, tenemos unos receptores, los receptores de la serotonina. Esto es importante porque se ha visto que esta funciona como un mediador en este proceso de inflamación, y entonces esto ha servido porque hay fármacos agonistas que se utilizan para el tratamiento de la migraña. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la tercera teoría como importante, es la teoría de la depresión de propagación cortical. ¿Y qué es esto? Pues es una onda de despolarización que se extiende desde su lugar de origen. Entonces, esta onda de despolarización, en esta teoría se dice que va a provocar el fenómeno del aura, o aquí también le llaman el fenómeno cortical primario, y después esto va a activar también a las fibras del trigémino, y dijimos que esta activación de las fibras iba a causar el dolor. ¿Cuál es la base bioquímica de todo esto? La liberación de potasio, que ya sabemos que está involucrada también en la despolarización, y de glutamato, que es un aminoácido excitatorio. Entonces esto iba a provocar despolarización y se liberan más neurotransmisores y así se difunde como más la onda de despolarización. Entonces abajo igual se sigue más o menos lo mismo, activación del sistema trigémino vascular, se estimulan neuronas nociceptivas, se liberan péptidos generadores de dolor, como los que están ahí en el cuadro, esto causa inflamación, mayor vasodilatación y dolor al final. La siguiente, por favor.
Esta, pues, nada más, es más o menos como la misma secuencia, pero aquí se le agrega la extravasación del plasma o la alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, nada más como quédense que el resumen de esta teoría es que esta onda de despolarización iba a causar tres cosas, igual que en la otra, activación de las fibras del trigémino, inflamación y vasodilatación y alteración de la permeabilidad. También hay otras como teorías más chiquitas o menos estudiadas en las que se encuentran que este fenómeno de migraña está involucrado a una base dopaminérgica, y en esto se sabe porque algunos síntomas asociados a ella, como la náusea, vómito y bostezo, pues están presentes en la migraña. También la deficiencia de magnesio, la disfunción de las células musculares lisas vasculares y la sensibilización de las neuronas. Pero pues las más importantes son las que les expliqué al principio. La siguiente, por favor. Y este es un esquema de la propagación de la despolarización. En la parte de arriba está como muy sencillita, nada más así como la propagación. Pero en el esquema de la derecha sí pueden ver el involucro del potasio y del glutamato. Y pues las mismas estructuras que les mencioné en la teoría neurovascular, y la propagación del dolor, pues es más o menos la misma. La siguiente, por favor. Y pues ya en cuanto a la clínica, puede iniciarse más o menos cuando el paciente se despierta o después de despertar, pero en general pues puede presentarse a cualquier hora del día. Las características importantes, dijimos que era pulsátil y que era unilateral, hemicraneal. La localización, en general, como pueden ver en la imagen, se dice que es en la zona ocular o frontotemporal, pero la sensación se puede percibir en cualquier parte de la cabeza o el cuello. El dolor se va incrementando o se acumula de 1 a 2 horas y posteriormente va a progresar, y dijimos que iba a durar desde horas, incluso días. La intensidad va de moderado a grave, se intensifica con el movimiento y la actividad física, y pues cuando está como en el punto máximo del dolor, que puede ser desde minutos a horas, depende del paciente, el paciente va a tener la necesidad de acostarse en una o estar en una habitación oscura, pues con el propósito de estar en un lugar donde no haya estímulos de luz ni de ruido. Otros síntomas que pueden acompañar a este periodo de dolor pueden ser el cansancio o debilidad después del ataque, náuseas y vómitos son frecuentes, palidez y diaforesis, ya dijimos fotofobia y fonofobia, y mareo. La siguiente, por favor. En esta diapositiva ya se las divido como en fases. La fase de pródromo, ya les había comentado que puede estar tanto en una migraña con aura o en una migraña sin aura. Esta puede ser de horas a días antes del inicio del dolor, puede haber fotofobia, fonofobia, hipersensibilidad a los olores también, letargo o somnolencia, cambios en el estado mental o del ánimo, como depresión, ira o euforia. Puede haber también poliuria, retención de líquidos, anorexia o hambre y estreñimiento o diarrea. Y ahora, pues dependiendo de si la migraña es con aura o sin aura, esta fase se va a presentar. Y el aura es un complejo de síntomas neurológicos que pueden preceder o acompañar a la fase del dolor de cabeza. Se desarrolla entre 5 a 10 minutos y va a durar alrededor de 30 minutos o a veces un poco más. Esta puede ser motora, visual o sensorial. Más adelante hay una tabla que trae ejemplos. Entonces, después de que esta aura empieza a ceder, va a empezar a surgir una molestia que va a empezar a crecer hasta convertirse en el dolor pulsátil característico de la migraña. Y como última fase, la fase postdrómica, son síntomas que pueden persistir hasta 24 horas después del dolor de cabeza, y en estas, esta puede consistir en sensación de cansancio, irritabilidad, euforia, debilidad muscular, anorexia o antojo de alimentos. Es importante hacer en estos pacientes un examen neuronal, aunque afortunadamente la mayoría suele ser normal. Cuando nos encontramos cefalea con un examen neurológico normal, pues puede ser un dato de alarma. La siguiente, por favor. Y este esquema pues nada más era como para que sea más visual, son las mismas fases, el pródromo, el aura, si es característico pues de la migraña, o sea, si es con aura o sin aura,
puede estar o no, luego el dolor de cabeza y la fase postdrómica. La siguiente, por favor. En cuanto a los trastornos que involucran, pues el aura, los de la visión son los más comunes. Y en ellos nos podemos encontrar a destellos de luz y escotomas, por ejemplo, que son los más frecuentes de los, o sea, si los visuales son frecuentes, los escotomas son los más frecuentes de los visuales. Y estos consisten en una alteración de la vista que genera zonas de ceguera o disminución del campo visual. Y el que es como patognomónico de la migraña es este escotoma centellante. En las imágenes, en este primero, son como escotomas difusos, hay uno, o sea, como son varios, pequeñitos. En la imagen de abajo, que es como un pizarrón, es un escotoma central. En general, las alteraciones de la visión así aparecen de forma central, pero pueden distribuirse a cualquier parte del campo visual, como pueden ver en la imagen de hasta arriba a la izquierda, que ya se pasó como hacia la derecha. Y las imágenes de en medio son los ejemplos de escotoma centellante. Pueden ver que son como arcos de luz y están en zigzag. Esa es como su característica. Es brillante y luminoso, como pueden ver en las dos imágenes. Y pues también se pueden presentar visión borrosa, brillante o nublada. La siguiente, por favor. Y pues esta es la clasificación que les dije del aura, que dijimos que puede ser motora, sensorial, visual. Y esta se clasifica en positiva o negativa. Pues de las visuales, de la negativa, ya dijimos que las más características son los escotomas. De las somatosensoriales son comunes las parestesias. Y el entumecimiento puede ser en la mano y puede ir al brazo hasta involucrar la cara, labios y lengua. En cuanto a las audiciones, también se clasifican positivas o negativas. Puede haber pérdida de la audición. Y también puede haber auras de lenguaje o disfásicas. Se pueden presentar hasta en un 17-20% de los pacientes. Igual, positivas, negativas. Y también son comunes las motoras, hasta en un 18%. Estas no es como que el paciente de plano deje de caminar, sino que es como una sensación de pesadez en las extremidades, pero pues no hay como debilidad verdadera. La siguiente, por favor. Pues les quise poner como concepto, estado o estatus migrañoso. En general, pues tiene como las mismas características de un episodio de migraña, pero es muy tardado, o sea, dura mucho. Es intenso, aquí dice diario o casi continuo, y el número de referencia que tenemos es que dura más de 72 horas. Pero pues en general tiene las mismas características. Más de una semana, Erandi. Dura más de una semana. Ah, o sea, desde 72 horas en adelante hasta más de una semana. La siguiente, por favor. Y pues en cuanto al diagnóstico, una migraña con aura, en teoría no debería causar problemas por la clínica. A la derecha les pongo como los cuadritos que dice criterios diagnósticos para migraña con aura o sin aura, que en general pues son las características del dolor que ya les había mencionado antes, pero sí hay que tener en consideración que tenemos que investigar pues todas las como todas las sugerencias o todo, tenemos que hacer una buena historia clínica pues para excluir una lesión estructural, porque un dolor de cabeza puede ser como el inicio de un verdadero síndrome neurológico. Y un dolor de cabeza aislado también puede significar como muchas cosas. En cuanto al diagnóstico diferencial, aquí les puse algunos: la epilepsia focal, efectos clínicos de una hemorragia de evolución lenta, de una malformación arteriovenosa, un ataque isquémico o un accidente vascular cerebral. Lo que nos va a dar como una pista clínica para diferenciar esto de la migraña es la rapidez con la que surgen los síntomas de la migraña, a diferencia, por ejemplo, de los de epilepsia. La siguiente, por favor. Como les dije, los criterios clínicos pues son todas las características que ya les había mencionado. Y aquí les puse como unos cuadritos que son indicaciones para la realización de estudios de imagen o para una punción. Estos pues en general son los criterios de alarma, que también ya nos había puesto un cuadro el doctor en la clase anterior. Pueden ser cefalea intensa de primera vez, cefalea que se presente con fiebre, signos de irritación meningia, que sea de instauración rápida, que sea progresiva.
que sea crónica, intratable, que en la siguiente, que es de estudios de neuroimagen, pues cambios de patrón en el dolor, como les dije, que haya una cefalea con un estudio neurológico anormal, que sea un paciente con inmunocompromiso, que se presente con epilepsia o, por ejemplo, que no responda al tratamiento que ya le dimos como para la migraña. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, va a tener como dos como partes principales, el tratamiento de control y el tratamiento de prevención. Para el tratamiento de control, el que vamos a dar como tratamiento farmacológico, tenemos que considerar la intensidad de la cefalea, el grado de discapacidad que causa esta, los antecedentes de recurrencia de la cefalea, la rapidez y la intensidad del dolor y los síntomas que la acompañan, como náuseas y vómito, y la respuesta que tenga el paciente a medicamentos o contraindicaciones que tenga para estos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí la vamos a clasificar el tratamiento dependiendo de la intensidad del dolor que nos refiere el paciente, para crisis leves o moderadas, que son aquellas que no interfieren con la vida diaria del paciente y no están asociadas con vómitos y náuseas. En general se pueden utilizar fármacos como el ácido acetilsalicílico, el naproxeno, diclofenaco, aquí les puse las dosis, y como la vía oral no está comprometida, pues así es la vía de administración. La siguiente, por favor. Cuando las crisis son moderadas a severas, aquí sí nos podemos encontrar que el paciente o tenga una crisis de dolor que no esté asociada a vómitos, y aquí pues podemos igual dar fármacos vía oral. Podemos combinar los triptanos, que son el grupo de fármacos en este ya importante, o sea, ya no vamos a dar analgésicos como bajitos. Y pues cuando la vía oral esté comprometida por los vómitos y las náuseas, pues va a ser necesaria evaluar como una vía diferente, la ventaja que tienen estos fármacos es que tienen como muchas vías de administración, subcutánea, nasal, incluso rectal. Y pues aparte del tratamiento como para el dolor, en este caso tenemos que dar medicamentos antieméticos como la metoclopramida y la clorpromacina. Como les dije, el grupo farmacológico aquí como más utilizado son los triptanos, son los más eficaces, se deben dar en teoría si el paciente sabe como que le va a doler mucho la cabeza, pues tal vez cuando esté el periodo de aura o en el inicio del dolor. Todos pueden repetirse en 2 horas según sea necesario, pero, o sea, es como lo máximo, de 2 dosis al día, y no se pueden dar más de 3 días cada semana. La siguiente, por favor. Y cuando nos encontramos ante una crisis grave en urgencia, pues los fármacos deben ser vía intravenosa, el sumatriptán, y también debemos asociar antieméticos, igual por vía intravenosa, porque pues la vía oral va a estar comprometida por los vómitos. La siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento preventivo, alrededor del 25% de los pacientes va a necesitar este tipo de tratamiento, y esto se da con el objetivo de reducir la frecuencia y la severidad de los ataques de la migraña, o que pues los ataques respondan mejor al tratamiento, y las que les puse aquí a la izquierda son las indicaciones para dar el tratamiento preventivo. Son pacientes con más de 3 crisis al mes, menos de 1 crisis a la semana, pero varios días de duración, tal vez que dure más de 24 horas el episodio, que sean intensas y con pobre respuesta a la medicación anterior, que presente auras prolongadas el paciente o asociada a crisis epiléptica. Y pues hay muchos grupos de fármacos que podemos utilizar en este tratamiento preventivo, como los beta bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio, anticonvulsivos, antidepresivos, y se ha estudiado los IECAs y los ARAs, pero como dice ahí, son pocos estudios para su uso. Aquí están las dosis iniciales y como las dosis máximas. Para cualquiera de estos agentes profilácticos, la efectividad no se debe como decir que no funciona, pues, hasta que se haya llegado a la dosis máxima. Y pues también en este caso, pues se debe evitar desencadenantes, tanto ambientales como alimentarios. La siguiente, por favor. Y ya por último, en esta parte de la migraña, esta es la clasificación. En general les dije, lo que vimos ahorita fue sin aura y con aura.
La migraña con aura se clasifica en migraña con aura típica, que es la que igual les di ahorita. La migraña hemipléjica, que es una migraña con aura que va a incluir debilidad motora. Cuando es hemipléjica familiar, igual va a incluir debilidad motora, pero hay un pariente por lo menos afectado, entonces esto pues como que comprueba la parte genética. Dentro de las migrañas con aura también se va a encontrar la migraña retiniana, que son crisis repetidas de alteración visual monocular. Pueden incluir las características como del aura visual que les dije, otopsias, escotomas, amaurosis asociada con la cefalea migrañosa. La migraña crónica, que se describe como una cefalea que aparece durante 15 días o más al mes, durante más de 3 semanas, y que dura al menos 8 días al mes. Y pues igual presenta las características de la cefalea migrañosa. De las complicaciones de la migraña, pues puede haber el estado migrañoso, que dijimos que eran crisis de 72 horas o hasta más. El aura persistente sin infarto, que es el aura mayor a una semana. El infarto migrañoso, que está asociada pues este episodio de migraña con lesión isquémica y las crisis epilépticas. Y la migraña probable, que se describe como una crisis de cefalea de tipo migraña, pero que no cumple con los criterios que están arriba, los criterios diagnósticos que les puse en la tabla. Y tampoco puede ser clasificada como otro tipo de cefalea. Y pues lo que está ahí a un lado es una tablita que encontré en la GPC, que dice como los criterios para la migraña crónica y la migraña probable. Y ahí está el link de la clasificación internacional de las cefaleas, por si quieren revisar con más cuidado cada tipo de migraña. Y sería todo por mi parte, en esta parte de migraña. Espero que les haya quedado claro. Ok, preguntas, comentarios de migraña hasta ahorita. Creo que no, doctor. Ok. Hay que estar revisando. Una pregunta. Por ejemplo, si mencionaban que se descarta un medicamento cuando se llega a la dosis máxima y que cuando llega a la dosis máxima ya, o sea, ya no es efectivo, pero entonces si ya no es efectivo, simplemente pasamos a otro medicamento. Sí, hay que cambiar de medicamento. Y si ya cumple criterios para iniciar profiláctico, pues hay que darle un medicamento profiláctico. Si estamos con AINES, nos pasamos a triptanos o a un procinético o a otro con otro mecanismo diferente de acción, ¿vale? Y en caso de que no ayude, pues hay que pasarnos a un preventivo. De otros tratamientos que no mencionó Erandi, que son un poquito más nuevos, son aquellos anticuerpos monoclonales que actúan a nivel del péptido de la sustancia P y del relacionado al gen relacionado a la calcitonina, ¿vale? Que son anticuerpos monoclonales. Y está también cuando es migraña crónica, pues también se puede utilizar la toxina botulínica, que es el Botox, ¿ajá? Que es en el único dolor de cabeza que está justificado la toxina botulínica. Y pues ahí tiene las definiciones en el cuadrito de su derecha, que entonces, si no van como un poquito a la par o si no le ponen atención bien a la plática, nos quedamos, ¿eh? Pero sí, muy buena pregunta. ¿Quién más? ¿Preguntas? Perdón, doctor, pero es que una parte del comentario se trabó y ya no lo escuchamos. Fue lo último. Nos quedamos hasta que en el cuadrito derecho tienen y ya nos escucho más. Ah, ok. La clasificación de la cefalea, de la migraña crónica, ¿vale? De la migraña crónica, que es más de 15 días por 3 al mes, por 3 meses o los últimos 3 meses. Y eso te hace una cefalea crónica o una migraña crónica. Y esos pacientes se ven beneficiados con toxina botulínica, que es el único padecimiento de cefalea que está como totalmente aprobada la toxina botulínica o el Botox. Y se ponen varios puntos en el cuero cabelludo, ¿no? Por ahí también, en la cefalea tensional, yo también pongo en cefalea tensional y a los pacientes les va bien, pero no está avalada por la FDA ni por nadie. Yo nomás ahí la pongo porque me caen bien los pacientes. Entonces,
Ok, feedback para Erandi. ¿Alguien le quiere hacer un comentario a Erandi? Porque ella ya terminó su parte que se repartieron. El feedback puede ser buenísimo o puede ser un poco destructivo, ¿vale? Sin embargo, todo es para que los que vienen después terminen haciendo sus presentaciones, exponiendo y todo esto mucho mejor, ¿vale? Entonces, es de meramente productivo o constructivo. A ver, ¿alguien? ¿Qué le quiere decir Erandi? Antes de pasar las cefaleas tensionales, o le digo yo. Bueno, a ver. A ver, Rebeca. La verdad es que a mí me gustó realmente la forma y cómo fue explicado desde paso a paso el tipo, la clasificación de aura, sin aura, todo eso, creo que fue bastante claro y que al final nos colocara como ya después la clasificación de migrañas, pero que sirve para enfocarnos a lo que es como más importante dentro de las características de una migraña y ya después, no sé, ya por parte de nosotros, pues irnos adentrando a pues ya cada tipo de migraña, ¿no? Porque si no sería como muy enorme que nos hubiera empezado a explicar desde cada uno, ¿no? Hubiera sido muy revuelto y hubiera sido como hipersaturado. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y ya después yo. ¿Quién se anima? ¿Yo puedo decir algo? Sí. Pues, a mí me gustó, me gustaron mucho los esquemas y más las fases, digamos, de todo esto. Me gustó que lo dividiera por colores, porque, bueno, yo me aprendo las cosas por colores y eso me gustó mucho, y las tablitas, y creo que tiene unas buenas referencias, y en cuanto al manejo de la información se me hizo de una manera. Ok, muy bien, Erandi. Yo creo que lo hiciste muy bien, que los que siguen de ti y los que siguen otros temas tienen un muy buen focus de referencia. Quiero que todas las diapositivas tengan su bibliografía, todas. No nada más una o la última, todas. Dos, hay que leer lo menos que se pueda. Yo sé que ahorita que es clasificación se pone un poco pesado porque son muchos números, son muchas, pero hay que leer lo menos pesado. Por ahí vi que ella tenía como anotaciones aparte y eso está bueno porque es como una referencia que no viene en la lámina y que está ella como dándolo como un poquito más dinámico, ¿no? Creo que esquemas, desglosó bien, los colores estaban súper vivos, creo que manejaba bien la información y en general estuvo muy bien, ¿vale? Entonces, los que vienen, espero que también hagan una muy buena presentación. Y todavía tenemos tiempo, 20 minutos. Así que continuamos. Buenas noches, mi nombre es Rocío Evelyn Álvarez Luna y vamos a ver lo que es cefalea tensional. La siguiente, por favor. Bueno, prácticamente la cefalea se va a ocupar como para, la cefalea tensional se va a ocupar para definir aquella cefalea que se va a presentar bilateralmente. Siempre los pacientes lo van a describir como una presión o el dolor de una banda. El dolor por lo general se va a instalar lentamente y se pueden continuar por varios días o hasta semanas. Y bueno, entre su epidemiología suele ser más frecuente tanto en mujeres o en hombres por una prevalencia 4 o 5. Se suele presentar con un pico máximo entre los 35 a 40 años y se estima que tiene una prevalencia mundial del 46%. La siguiente, por favor. Bueno, entre su fisiopatología lo vamos a dividir en tres partes. Factores ambientales, genéticos, mecanismos periféricos y centrales. Entre sus factores ambientales se va a encontrar el estrés, el no poder relajarse, alteraciones del sueño y también algunos agravantes o desencadenantes puede ser el ayuno prolongado, la deshidratación y la cafeína.
Existe el riesgo de padecer cefalea tensional cuando tenemos un pariente o un familiar de primer grado con la forma de cefalea tensional episódica frecuente o crónica. Y bueno, ahora vamos a explicar lo que es la fisiopatología. Para eso vamos a dividirlo en dos partes, periféricos y centrales. En periféricos se va a ver un aumento de la sensibilidad de los músculos miofaciales periféricos, en lo que se encuentran los pericraneales y los cervicales. Esto va a aumentar el dolor a nivel craneal y cervical. No se sabe por qué. Existen dos hipótesis, una que es por un incremento de la actividad muscular y otra que es por una necrosis por disminución de la irrigación, pero no se sabe por qué existe un aumento de la sensibilidad periférica. Esto a su vez también va a activar los receptores periféricos del nervio trigeminal, lo cual va a llevar a la liberación de serotonina y bradiquinina a nivel del núcleo trigeminoespinal. A su vez también esto va a llevar como una retroalimentación, lo cual también va a llevar a que lleve una liberación de péptido intestinal de este vasoactivo y también del péptido relacionado con el gen de calcitonina y sustancia P, lo cual va a llevar a activar más la sensibilización periférica. A su vez también la sensibilización periférica también va a llevar a que el asta dorsal y el núcleo caudal trigémino también aumente su sensibilidad, llevando a un estado de hiperalgesia. Y también los estímulos de bajo umbral, que son por las fibras llevados por las fibras de bajo umbral, también va a tener, que antes eran indoloras, ahora va a ser doloras o va a ser manifiestas. Y también va a existir una estimulación nociceptiva. ¿Me pueden permitir rápido? Ahorita regreso. Gracias. Va a llevar a una estimulación de las nociceptivas de las estructuras supraespinales, y todo esto va a llevar a un estado de hiperalgesia, lo cual va a llevar a desarrollo de cefalea tensional. La siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico se va a caracterizar por un dolor bilateral que va a ser de leve a moderado de intensidad. Va a ser opresivo. Los pacientes lo van a referir como si tuvieran un casco o una banda que van a estar oprimiendo lo que es el cuero cabelludo. Y bueno, tenemos que también realizar lo que es una exploración física en busca de signos de hiperalgesia referida. Lo que se van a encontrar en los músculos frontales, temporales, maseteros, esternocleidomastoideos y trapecios. A la palpación, los pacientes van a sentir dolor en estos puntos. La siguiente, por favor. Bueno, para su diagnóstico vamos a ocupar lo que es la siguiente tabla, que tiene que presentarse por lo menos 10 episodios de cefalea al día durante un mes. Prácticamente tiene que ser 12 días al año. Tiene que ser una duración de 30 minutos a 7 días y tiene que cumplir con las siguientes características, que es localización bilateral, no tiene que ser punzantil. Su intensidad tiene que ser de leve a moderada y no tiene que agravarse con la actividad física cotidiana. No se presenta lo que es náusea ni vómitos. Como tal, los pacientes pueden presentar lo que es fotofobia y fonofobia, pero como pueden ver, es un criterio no tenerlas. La siguiente, por favor. Bueno, en el frecuente va a tener un episodio, 10 episodios recurrentes en un día o 14 días, y con una eh,
perdón, tiene que tener 10 episodios de cefalea recurrente de 1 a 14 días durante 3 meses. O sea, sí tiene que tener más de 12, entre 14 y menos de 180 episodios al año. Su duración igual tiene que ser desde 30 a 7 días y tiene que cumplir con las mismas características que la no frecuente. La siguiente, por favor. Bueno, en la crónica, la cefalea ocurre al menos 15 días durante un mes, es decir, tiene que tener más de 180 episodios durante un año. La duración aquí puede ser de horas a días igual, y también tiene que cumplir los mismos criterios que las anteriores. La siguiente, por favor. Bueno, tratamiento. Aquí se va a dividir el tratamiento en dos partes, el control y la prevención. Prácticamente para el control se va a ocupar el ibuprofeno como primera opción, después continúa lo que es el ácido acetilsalicílico de 500 a 1 gramo y paracetamol de 1 gramo. Entre la prevención se va a ocupar lo que es amitriptilina como primera opción, que es de 10 a 12.5 miligramos diarios. Y también se va a ocupar lo que es mirtazapina, 30 miligramos diarios. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver lo que son las cefaleas de trigémino autonómicas. La siguiente, por favor. Bueno, prácticamente se van a caracterizar porque se van a encontrar cuatro entidades, lo que son las cefaleas en racimo, las cefaleas en micrania paroxística, las cefaleas neuralgiforme unilateral breve, de breve duración, y hemicrania de continua. La siguiente, por favor. Bueno, cefaleas en racimo. Se va a caracterizar porque, bueno, suele ser más frecuente en hombre que en mujeres, con una proporción de 1 a 3. Va a tener un pico máximo de prevalencia entre los 20 y 50 años. Prácticamente tiene una prevalencia del 1.2%, es decir, 124 pacientes por cada 100.000 habitantes. La siguiente, por favor. Bueno, entre su patogenia se va a caracterizar porque van a estar presentes tres estructuras, lo que se encuentra lo que es el sistema trigémino cervical, el sistema de nervioso parasimpático, también se va a encontrar lo que es el hipotálamo. Vamos a empezar lo que es el hipotálamo. Prácticamente en pacientes que tienen cefalea en racimo, va a tener picos de melatonina disminuidos. También va a tener lo que son los orexinas A y B. Prácticamente su función va a ser la reducción o va a ser como la reducción, la regulación del nociceptivo del sistema trigémino, lo cual también los pacientes se van a encontrar reducido. También la orexina también se encuentra relacionada con lo que es la inquietud y la agitación. También se va a encontrar lo que es el sistema trigeminal. Prácticamente lo que va a ser el nervio trigémino, en sus terminaciones aferentes, me va a liberar lo que es este pétido relacionado con la calcitonina. Prácticamente que es un potente vasodilatador que se encuentra regulando la actividad de las neuronas trigeminales nociceptivas, y al activar lo que es el sistema trigémino a través por el nervio, bueno, el nervio trigémino se va a encontrar en contacto con lo que es el sistema parasimpático a través del nervio facial. Y las fibras del parasimpático a su vez van a pasar por lo que es el
ganglio espinotalámico, lo cual se va a encargar de producir síndromes autonómicos como es inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea. Y también esa activación del trigémino me va a llevar a lo que es la liberación de péptido activador de la adenatociclasa de la pituitaria. La siguiente, por favor. Bueno, entre cada cefalea que conforman el cuadro clínico, se van a aparecer en tanto la presentación clínica. Lo único que van a cambiar va a ser la duración entre las cefaleas. Prácticamente esa se va a caracterizar porque va a tener un dolor en la región orbitaria, supraorbitaria, temporal, o se pueden combinar cualquiera de estas. Y la duración es importante porque es lo que lo va a diferenciar. Esta va a tener una duración de 15 a 180 minutos. Y los ataques pueden ser cada 2 días o cada 8 días, o puede presentarse seguidas. El dolor, como ya lo mencionamos, en todas se van a presentar lo que es inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea. También se va a estar relacionando con lo que es inquietud y agitación. También se puede encontrar lo que es miosis, esteptopsis y edema palpebral. La siguiente, por favor. Bueno, para su diagnóstico, tiene que cumplir con los siguientes criterios, que tiene que ser con las características del dolor que ya mencioné. Es un dolor unilateral, de intensidad severa a grave, que se puede encontrar en las regiones que ya mencioné, y que tiene una duración de 15 a 180 minutos, y tiene que cumplir con uno o ambos de los siguientes criterios, que es del 1 tiene que tener inyección conjuntival, síntomas autonómicos y sensación de inquietud y agitación. La frecuencia de los ataques puede ser cada 2 días o cada 8 días. La siguiente. Bueno, aquí para hacer la diferenciación de lo que son cefaleas de racimos episódicas y crónicas, va a ser en un periodo de remisión. Es decir, puede presentarse periodos que duran de 7 días, es decir, 7 días continuos con cefalea, pero tiene que tener, entre cada episodio, tiene que tener un periodo de remisión de 3 meses. Si se presenta esto, se clasifica como cefalea en racimo episódica. En caso contrario, en la crónica, no existe lo que es el periodo de remisión, o el periodo de remisión es menor a 3 meses. La siguiente, por favor. Bueno, su tratamiento se va a dividir igual en dos, en control y prevención. De control se va a administrar lo que es sumatriptán subcutáneo. Se administra, ese es más efectivo que el intranasal. Se tiene que estar administrando 6 miligramos y actúa en los primeros 15 minutos. Y bueno, sus contraindicaciones están en patología vascular, isquémica, vasculopatía cerebral. Y bueno, entre sus reacciones adversas se encuentra lo que es opresión torácica, cervical, peristasias, malestar en el área de la inyección y fatiga. La siguiente, por favor. Bueno, en algunos pacientes suele administrarse lo que es oxígeno y tienen a tener una buena respuesta a esto. Se tiene que administrar de 12 a 15 litros por minuto y el efecto comienza a los 15-20 minutos. La única ventaja de este es que se puede utilizar cuantas veces sea necesario. Y también se puede utilizar lo que es la lidocaína, que prácticamente se puede utilizar cuando los pacientes se está contraindicado, no tienen respuesta al oxígeno, y se administra lo que es la dosis recomendada es 1 mililitro
y tiene un efecto rápido en los 10 minutos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el tratamiento de prevención. El tratamiento de prevención se ocupa lo que es verapamilo. Se administra de 300 a 560 miligramos al día. También como segunda elección se encuentran lo que es topiramato y carbonato de litio. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con el tratamiento de tercera línea, que se encuentra lo que es ácido valproico, que se recomienda una dosis entre 500 a 200 miligramos al día. También se va a ocupar lo que es cabamplatina, que es una dosis de 800 a 3600 miligramos al día, y la melatonina. Prácticamente existen estudios que no dice que no tiene efectividad, pero algunos otros estudios tienen efectividad mínima. Entonces se recomienda a una dosis de 9 a 10 miligramos al día. La siguiente, por favor. Bueno, ahora seguimos con lo que es la cefalea hemicránea paroxística, que bueno, prácticamente va a tener las mismas características que la de racismo, pero aquí lo que va a cambiar son la duración. Aquí la duración va a ser entre 2 horas a 30 minutos y puede ocurrir de varias veces, bueno, puede ocurrir muchas veces al día y también las crisis tienen que ser acompañadas igual por inyección conjuntival, la de IMEA, congestión nasal, igual que la de racismo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo mismo, lo que lo van a distinguir lo que es la cefalea paroxística episódica y lo que es la crónica va a ser los meses de remisión. Es decir, si se presenta se presenta 3 meses de remisión entre cada ataque, es episódica, y si las remisiones no existen o son menores a 3 meses, ya es crónica. Y bueno, para los criterios de diagnóstico se van a ocupar lo que es el dolor severo en las regiones del trigémino, como es región supraorbitaria, temporal, orbitaria, y la duración. Hay que recordar que cambian cada una, y aquí es entre 2 a 30 minutos. Y bueno, igual tiene que cumplir con los siguientes criterios, que es los síndromes autonómicos, que son la inyección conjuntival, congestión nasal, rinorrea, miosis, topsis. Y también los ataques que se tiene que presentar al día, que por lo menos tiene que ser 5 al día. La siguiente, por favor. Y bueno, en algunos casos que sean infrecuentes, es decir, que no cumpla con los criterios, pero que tenga con los mismos síntomas, tiene que mandar a hacer lo que es al paciente una resonancia magnética con visualización hipofisaria. Esto es para sospechar lo que es una patología vascular o tumoral. La siguiente, por favor. Bueno, también se me olvidó mencionarles, entre sus criterios diagnósticos se tiene que encontrar lo que es una respuesta a la indomitacina. Este es el tratamiento de primera línea. Y prácticamente también se tiene que ocupar lo que son de 25 miligramos cada 8 horas. También pacientes que no se pueden ocupar lo que es la indomitacina, se van a ocupar lo que son las AINES en altas dosis, como lo que ya vimos, que es naproxenos, diclofenaco, paracetamol, ácido acetilsalicílico. Y también en pacientes que sean intolerantes a lo que son los AINES, han encontrado respuesta a lo que son los calcio antagonistas, como verapamilo y verapamilo, flunarizina. Y la siguiente, por favor.
Okay, en la cefalea neuralgiforme unilateral breve, de breve duración, también tiene manteniendo los mismos síntomas, la misma presentación clínica, el dolor en las raíces del trigémino, que va a ser este temporal, igual también tiene que ser unilateral, todo. Lo único que va a cambiar son las duraciones. Por ejemplo, también la duración es, tiene que durar de segundos a minutos. Es muy poco la duración. Igual tiene que acompañarse por lo que son lagrimeo, congestión nasal, miopsis, tosis. Y también aquí va a tener, va a ser va a tener a presentarse muchas espicidos al día. Aquí se va a dividir en dos, lo que es la neuralgia neuralgiforme unilateral con inyección conjuntival o lagrimeo y la que no la tiene. La siguiente, por favor. Bueno, en sus criterios diagnósticos vamos a ocupar la siguiente, que son al menos, por lo menos 20 ataques con los siguientes criterios, que como ya vimos es dolor unilateral de moderado a severo, que son de las raíces del trigémino, que una duración de un segundo a minutos, prácticamente son 600 segundos. Igual se tiene que tener los criterios, tiene que tener por lo menos un criterio de síntomas autonómicos como es inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal y también tiene que presentar por lo menos una vez al día. La siguiente. Y también para poder diferenciar lo que es el episódico del crónico son los meses de remisión. Hay que tener en cuenta que también es lo mismo criterio. El episódico va a tener tres meses de remisión. En cuanto al crónico, va a tener tres meses, bueno, tiene que tener menos de tres meses de remisión o no tiene meses de remisión. La siguiente, por favor. Bueno, como tal, no existe lo que es un tratamiento. Algunos tratamientos que se han encontrado que tienen eficacia, se encuentra lo que es la motrigina, que es el fármaco de elección. Se va a ocupar en dosis que son de 25 miligramos y aumentando hasta que llegue a 100, a 300 miligramos al día. También se puede ocupar lo que es la gabapentina, que son de 800 a 2.300 miligramos al día. Pregabalina a dosis de 75 a 450 miligramos al día. Y bueno, topiramato, que se ocupa de 50 a 300 miligramos al día. Y esa va a, ha demostrado más eficacia en donde existe lo que es la clasificación donde existe lo que son síntomas autonómicos. La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos lo que es la cefalea hemicránica continua. Prácticamente, como su nombre lo dice, va a ser continua y va a presentar los mismos criterios, va a ser unilateral, se va a presentar en los mismos lugares que las anteriores. Lo único que aquí lo que va a tener es, va a tener va a tener como periodos donde va a ser más donde los ataques va a ser más intensos o más graves. Exacerbaciones. El dolor se va a caracterizar porque va a ser un dolor sordo, opresivo. Y bueno, cuando tenga en lo que son las exacerbaciones, se va a presentar los síntomas autonómicos que son inyección conjuntival, lagrimeo, todo lo que ya hemos visto. Su localización típica va a ser lo mismo en el trigémino, en supraorbitario, infraorbitario, temporal, todo lo que ya hemos visto ahorita. Lo único que va a cambiar entre cada una es la duración. La siguiente, por favor.
Ah, se me olvidó mencionarles, en algunos pacientes va a tener lo que es irradiación a lo que es el hombro o las partes cervicales. Entre su diagnóstico se van a presentar, tiene que cumplir con los siguientes criterios, ¿no? Que es presentar 3 meses de exacerbaciones con intensidad moderadas o severas. Y bueno, es igual, tiene que presentar los mismos, al menos uno de los síntomas autonómicos, que es inyección conjuntival, lagrimeo, edema palpebral. Y bueno, aquí igual va a tener una respuesta a la endometriosina, también es un criterio para el diagnóstico. Y bueno, igual aquí se va a dividir continua, no remitente y la cefalea continua remitente. En la no remitente no va a asistir días libres, o sea, es decir, todo el año completo se va a llevar lo que es una cefalea con exacerbaciones, y remitentes por lo menos va a tener un día libre sin la cefalea. La siguiente, por favor. Bueno, aquí su tratamiento va a ser la indometacina a 25 miligramos cada 8 horas. También se ha visto que tiene, entre otros tratamientos, se van a ocupar lo que es la estimulación del nervio occipital, la estimulación del nervio vago, y también se va a emplear lo que es la anabotulina. Anabotulínica. Gracias, doctor. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, eso es todo de mi parte. Ok. Tengo muchas cosas que decir. ¿Alguien que diga? ¿Alguien feedback para Evelyn? Evelyn, pon atención a todo lo que te van a decir, ¿sale? Es de forma constructiva, no personal, ¿vale? ¿Alguien con respecto a la presentación de Evelyn y lo que nos explicó? Yo, Brenda. Sí. Creo que en general estuvo muy bien, estuvo muy completo y muy bien explicado, pero creo que hubieron algunas cosas un poquito redundantes, tal vez aplicables, no era tan necesario mencionarlas, pero en general pues sí entendí muy, muy bien el tema. Ok, bueno, gracias Brenda. ¿Alguien más? Pues la información es adecuada, ¿no? Porque pues presentar la información del libro, que es de una fuente sustentada, pero pues considero que tenemos acceso todos a esa información, entonces pues sí podríamos tratar de resumir las diapositivas para que no tenga mucho texto. Totalmente, ok. ¿Alguien más? Ok, yo creo que la cefalea atribuida a trauma y todo esto la vamos a ver mañana. Empezamos, terminamos cefalea y el siguiente tema también tráigalo preparado, ¿vale? Para continuar, pero yo tengo que hacer varios comentarios, ¿vale? Una, Evelyn, bibliografías, todas las diapos deben de tener bibliografías, todas. Aunque hayas hecho todo de un solo artículo bien hecho, un metaanálisis, lo que quieras, todas tienen bibliografía. Dos, estabas súper nerviosa, súper. Son tus compañeros, no pasa absolutamente nada. Si tú revisaste el tema, si tú lo leíste, tú debes de saber más, ¿vale? Errores al hablar, tu dicción es mala. Tienes que darte cuenta que te trabas mucho al hablar y está bien. O sea, a lo mejor estás por el mismo nerviosismo. Mucha información, tus láminas, muchísima, tus diapositivas, a lo mejor en cuadros, en forma resumida, lo entenderíamos un poquito mejor. Estabas, en algunas ocasiones te ganaba mucho el estrés y leías textualmente toda la diapositiva y usabas la muletilla este, y eso también es muy notorio, ¿vale? Si yo les hubiera sido bien padre, Evelyn, que por ejemplo dijeras, en un caso clínico, ve la diferencia y se les va a quedar más a todos. Femenino de 28 años con cefalea bilateral, opresiva, que siente que tiene una banda, ajá, que no se acompaña de náusea, de vómito, no molesta el ruido, no le molesta la luz y no incrementa con el ejercicio.
la paciente tiene un trastorno depresivo de fondo, se refiere a ansiosa y le incrementa cuando se pone ansiosa. ¿Qué tiene Evelyn? Cefalea tensional, ¿no? Ahora, de ese mismo caso clínico, yo te digo, ok, el dolor de cabeza dura más de 15 días, los últimos 3 meses, dijéramos, es una cefalea crónica, ¿vale? ¿Sí me explico? Entonces, así lo podríamos haber hecho un poquito más dinámico y no que se me hizo muy repetitivo que dijeras de la hemicraniana, te tocaron las peores, ¿eh? Yo creo que son las peores. Las cefaleas, la cefalea tensional es de las más fáciles, pero la cefalea trigémino autonómica entre la Horton, la cefalea hemicraniana continua, la hemicraniana paroxística, la neuralgiforme, el SUN, el SUNA, todos estos son las peores porque tiene muchos criterios de para, si dura tanto y tantos episodios y eso nos confunde mucho, pero si tú hubieras hecho una tablita con todas, en duración, en características, tiene o no tiene inyección conjuntival, tiene, entonces hubiera sido como más dinámico y a lo mejor los 15 minutos que duraste en leyéndonos todos, nos hubieras dado una diapositiva bien compacta y hubieras puesto todas. Sálvate, Evelyn, de tu punto y haznos una tablita y mañana empezamos con la tablita y continuamos con la cefalea asociada a traumas, ¿vale? Y tráiganse también el tema que sigue, que es epilepsia, ¿no? ¿Vale? Ándale, pues, nos vemos. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana. Bye.